vamos al bar con Ricardo Osuna. Bueno, vamos a dialogar con Ricardo Osuna, que bueno, va a ser también una entrevista con otros medios. Vamos a aprovechar para poder obtener declaraciones de él. Pasen un pasito más atrás porque me está por pasar por el León Cole, boludo. ¿Dos me escuchás? 1, 2, 3, 4. No, no me pruebo yo y voy a hacer la conexión. Sí. Hola, 1, 2, 3, 4, hola. Fíjica todo. Bueno, estamos esperando a unos colegas que también van a hacer esta entrevista. Julio, hola. Sí, todo bien, ¿me escuchás? Ahí ya te está escuchando el doctor Osuna. Sí, ¿me escuchás? Hola. Dale, arreglo. Espérame. Dale, sí, te está escuchando el doctor Osuna. Tres minutos. Están en el corte. Pero empiecen con él porque se me va, ¿Puedo arrancar entonces? Sí, métele. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Una jornada movida. El día de ayer se apeló justamente la prisión preventiva. Se conoció también una carta que en la cual lo mencionan por parte de la hermana de Merenciano Osuna. Primero que nada, quería saber qué hace hoy en Fiscalía, cuáles fueron sus pedidos hoy. No, yo vine porque tengo muchas causas en trámite y bueno, tuve otras audiencias que también me requieren mi intervención. Sí, el día de ayer presentamos la apelación y después, justamente en hora de hoy, a primera hora de la mañana, yo me enteré de la nota esa que supuestamente le habían secuestrado dentro de la comida, creo que le estaban pasando a Merenciano Osuna, que desmiento de ya todo tipo de intervención en eso. Yo nunca intervine en la defensa de Merenciano Osuna, ni a la señora esa que sale en la foto ahí que muestran que a la que supuestamente había llevado la nota, no, la verdad no la conozco, no sé si es la hermana, la madre, no sé quién es. ¿Nunca tuvo contacto con el entorno merenciano? No tuve contacto con el entorno de Merenciano, solamente el que yo dije de un primer momento que me había hablado, me había pedido que me entreviste con César, la hermana Patricia Acuña. Y bueno, ella fue la que anoche también me llamó porque estaba preocupado, porque se había enterado por los medios que supuestamente yo había renunciado. Y bueno, y hoy nos enteramos de la nota, donde no solo me embarran a mí, sino embarran a autoridades judiciales que no tienen nada que ver y son totalmente ajenas. Incluso si en la nota se estaban refiriendo a la jueza de garantía número 3, que es una muy buena jueza y que está gozando de licencia hace un tiempo atrás hasta ahora, que fíjense que ni siquiera está participando, no está justamente ejerciendo la función de juez en este momento, que no tiene nada que ver, que ojalá que se reintegre cuanto antes, pero que no tiene nada que ver ni conmigo ni con la causa, porque acá se determinó ya hace 15, 20 días atrás que el juez de garantía iba a ser el doctor Sandoval. Y yo incluso entre la opción de ir al garantía o ir a la Cámara de Apelaciones, yo elegí la Cámara de Apelaciones. O sea, no tiene nada que ver con mi intervención. Yo no tengo conocimiento del estado de salud de Merenciano, no tengo ningún tipo de vinculación y la información que están dando ahí es cualquier cosa. Es muy probable que Procuración General, a pedido del equipo fiscal especial, abra una investigación por la gravedad de lo planteado en esta carta que se descubrió y en la que incluso, además de mencionarlo, indican su número telefónico. Insiste usted entonces en desvincularse completamente de esa afirmación. Sí, yo me desvinculo totalmente. No sé, tendrán que traerla a declarar como testigo, o no sé qué es lo que van a hacer con la mujer esa que le secuestraron la carta, que la verdad que yo no la conozco y no sé ni siquiera quién es, y tampoco yo nunca estuve en la defensa de Merenciano Osuna, que ahí lo que menciona es como que yo tengo todo bajo control y que supuestamente le estoy ofreciendo un arreglo o no sé qué. Yo no tengo ningún tipo, a mí me hablaron para que solamente lo defienda César,
y nada más, yo no tengo nada que ver con lo que está diciendo en la nota. En cuanto a su despendido, ¿cuál es la situación hoy? Escuchamos que pretende que se reúna con su madre Marcela Acuña. ¿Cuáles son los otros pedidos y cuándo volverá a reunirse con él? Y el único pedido que hice yo es que se entreviste con la madre, porque ellos me pidió él en realidad el primer día, y yo se lo había pedido ya al fiscal cuando lo trajeron a la ampliación de declaración de imputado, y supuestamente como que se iba a materializar esa entrevista, y después se demoró, se lo llevó a cada uno al lugar de detención y no se hizo, y ahora me volvieron a pedir, me mandó César a mí un mensaje con su visita para que haga el pedido de entrevista con su madre. Mencionó públicamente que a Cecilia, aparentemente, o a una mujer muy parecida a Cecilia, la vieron en el interior, algo que para la fiscalía no consta en ninguna parte. ¿Puede aclarar sobre eso que usted ha expresado? Y lo único que puedo aclarar es que un cliente mío, un cliente del estudio, la semana pasada se acercó y me dijo que había visto una persona muy parecida o de similares características a Cecilia, pero que como no me brindó ningún tipo de certeza ni de información adicional, lo tomé así como me dijo. ¿Solo lo planteó mediáticamente, no lo habló con los fiscales? Solo lo planteé mediáticamente porque justamente todos cuestionaban de por qué yo pongo en tela de juicio la cuestión esta de si está viva, está muerta. Te quiero decir, fíjate cómo van surgiendo distintas versiones, que hasta que ellos no tengan acreditado con un certificado de defunción, o en principio por lo menos con la prueba con la confirmación de la prueba de ADN allá del Centro de Investigación de Córdoba. Por último, su defendido Laucha otra vez parece ser muy mencionado, esto a partir del pedido del gobierno de un octavo sospechoso. Melgarejo lo han mencionado en dos oportunidades a su defendido, situaciones en las que supuestamente estuvo en el campo. Esto ustedes lo han desmentido en la declaración testimonial que él ha realizado hace unos días. Quería consultarle si tiene conocimiento de o sospechas de que puede que su defendido otra vez esté en el centro de la escena. Y hoy temprano, antes que yo venga a las audiencias acá a la fiscalía, estuvo otra vez porque él está preocupado, y él desde esa vez que le tomaron la declaración testimonial se le impuso la obligación de presentarse cada 15 días. El viernes a la mañana vino a primera hora, se presentó a la fiscalía, se le hizo un acta y siguió normalmente. Incluso cuando hace el pedido de detención la doctora Barut hace mención de que supuestamente él habría mentido en su declaración porque no se condecía lo que él dijo con las activaciones de las antenas, pero no hace otra mayor referencia a algún hecho concreto o alguna acción de encubrimiento o alguna otra situación que amerite o que por lo menos tenga que ver con la comisión de algún delito en la causa. ¿Le consta entonces que ese octavo sospechoso para el gobierno, es decir, para la Secretaría de Derechos Humanos, es su defendido? Y eso es lo que dice el escrito que ella presentó. Bien, su defendido en su declaración testimonial dijo que el 31 perdió su celular en el campo donde él tiene animales. ¿Esto es así? Sí, él no estuvo ahí en ninguno de los lugares, eso que lo menciona. ¿Sigue negando que efectivamente estuvo en la chanchería los días mencionados por Melgarejo? Sí, incluso hasta la misma fiscalía le restó importancia a lo dicho de Melgarejo, porque cuando vino le tomaron una declaración testimonial. La última, ¿se planteó nuevamente el cambio de identidad de género de su defendido, o algo que usted desmintió, pero bueno, otra vez se sigue mencionando, lo podría aclarar nuevamente? No, yo en ningún momento hablé de eso porque nunca me dijeron esa situación, nadie, ni César, ni la familia, ni nadie que me haya concretado alguna de las situaciones esas. Perfecto, gracias doctor. Bueno, hemos escuchado al doctor Ricardo Osuna, que nos ha brindado algunas declaraciones respecto a la situación de su defendido y a las pretensiones que tiene de justamente reunirse con su madre Marcela Acuña. Tengamos en cuenta que también se ha referido a esta carta que se secuestró el día de ayer, en la que Marcelina Sena, hermana de Merenciano, lo menciona, algo que él desmiente completamente. Vamos a retomar en breve con esta transmisión en vivo. Ya hemos hablado entonces con los fiscales y con el doctor Osuna. Muchas gracias por acompañarnos.